Hola, 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 ahí está. Hola, sí, hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Por ti y no sé a dónde vas. A ver, narrame algo. Muy, pero muy buenas noches, queridos amigos amantes del básquetbol. Nos encontramos aquí en el Estadio Luis Augusto Derna de la ciudad de Uberá para poder vivir, sentir y disfrutar básquetbol de altísimo vuelo.
Muy pero muy buenas noches, queridos amigos del básquetbol. Nos encontramos una vez más aquí en el Estadio Luis Augusto Derna de la ciudad de Oberá para poder sentir, vivir y disfrutar el último juego, el tercer juego de estos cuartos de final del pre-federal de básquetbol de la provincia de Misiones, donde el equipo visitante, el Oso del Dorado, Tamanduá, forzó un tercer juego y por eso hoy el local, el Celeste de la Tierra Colorada, lo está recibiendo en su hermoso estadio y nosotros también listos para disfrutar básquetbol. Soy Franco Delgado y me acompaña esta noche Ariel Cayús. Muy buenas noches, Franco, saludarte a vos y bueno también a toda la gente y a los colegas en este día especial por el Día Nacional del Periodista Deportivo. Como bien decías, un gran partido para este juego 3 entre los chicos de Oberá Tennis Club ante Tamandúa Básquet, donde en el último encuentro el día viernes el Oso venció 62-59 a un OTC diezmado, ya que todo el plantel de Liga de Desarrollo estaba en su gira, ¿no? Una gira muy positiva con dos victorias como visitantes ante Unión y ante Comunicaciones en Mercedes. Y ahora, de nuevo, los chicos completo, plantel completo para los pibes del Celeste para definir, ¿no?, un semifinalista, el último, ya que espera a Tirica desde en la semi después de vencer, ¿no?, a Emo, barrer la serie por 2-0 ante el otro conjunto bereño. Y bueno, también la otra llave que ya se conoce entre el último campeón siglo XXI de un batacazo ahí dando la vuelta a la serie ante Mitre y Tokio, que es uno de los otros favoritos a llevarse el título. Así es, todo listo para que en segundo nada más suba el balón y podamos disfrutar de un verdadero partidazo local en el Oberá Tennis Club. Todas las de ganar para poder acceder a la siguiente instancia de este preferal y el conjunto visitante de El Dorado, que viene también con las intenciones de dar el verdadero batacazo. Quinteto inicial para OTC con Alejo González Roa, también Maximiliano Acevedo. Lo vemos a Alejo Aspilicueta, Hernando Socaballero y Tiri Tornovic. Por el lado de la visita, el 4, Brian Tripier, que había tenido gran partido aquí en Oberá. Martínez con la 13, la 9 para Pierre Enzo, también uno de los destacados en el último juego. Y el número 7 para Romberg, el inicial del Oso. Balón al aire y lo gana Oberá Tennis Club. Ya sale a toda máquina González Roa por eje de cancha. La bandejeta de Tarrovic. Y rápido ya arrancan los primeros dos puntos de este verdadero juego, de este verdadero partidazo. Bueno, menos de 5 segundos. Una ofensiva rápida allí de los chicos Celeste, convirtiendo dos puntos el capitán Francisco Tarnovic. El balón ya en juego. Tripier cruza la mitad de cancha. Brian apertura. Medina cambia de dirección. Se frena, defendido por Caballero. La descarga. Penetra muy bien Pierre y Enzo no pudo convertir, pero sí saca la falta y hay lanzamientos. Sí, la falta del número 4 a Filicueta, primera del partido. Ahora lanzamientos para el número 9 de Tamandúa, Enzo Pierre, como decíamos, uno de los destacados en el segundo juego allá en El Dorado, donde el Oso se quedó con la victoria por 62-59. No pudo con el primero Enzo, se prepara para el segundo Pierre. Balón al aire, camina por el canasto, ahora sí convierte el primer punto, una unidad, sumale al equipo visitante y ya ataca rápido el conjunto local. Defensa zonal de Tamandúa, poste medio, ahora para Acevedo, la descarga cambia toda y para tres entra y sale el lanzamiento de Tarnovic, rebote ofensivo de Caballero, Tiri, cambia toda a la esquina Spilicueta, para tres, Alejo, corto, pelean todos en los rebotes, se lo termina quedando Medina y a jugar rápido con Martínez. Sube Luis, la bandejita y pasa al frente, sumale dos más al equipo visitante. Sí, se fue solito, allí penetrando hacia el canasto Martínez, convirtiendo su primero dos puntos en el partido, 3-2 arriba el Oso. González Roa, esquina a Spilicueta. Debajo del canasto muy bien Acevedo, sube el grandote, suma otros dos para Oberá. Bien, aprovechando su altura también el jugador obereño, levantando hacia el canasto. Otra vez arriba por la mínima el conjunto celeste. Cuando hay una falta en la salida de OTC, se la cobran a Tiri Tarnovic. Primera también para él. Balón en juego. Romberg, zona pintada Martínez. Brian con el balón, la descarga muy bien debajo del canasto. No pudo sacar el lanzamiento Martínez al perímetro. Da Silva, Ángel corto con el lanzamiento. Rebote de Acevedo y a correr y a jugar Oberá Tennis Club. Tiri, dame que te doy. Aspilicueta, lejos para tres. Largo, pelea rebote Caballero. El balón sigue en juego para el conjunto visitante. Romberg para tres, sin dudar. Bombazo, todo red, a mover la arboleda. Tres puntos para el conjunto visitante. Bueno, primer triple, ahí lo convierte Romberg.
bombazo para el Oso, poner las cosas ahora a diferencia de dos. Fue la segunda falta ya mientras veíamos la ofensiva de OTC de Tiri Ternovic. Hasta ahora bastante parejo el partido. Gracias por las imágenes. A ver, la producción de Opera Inside. Recordá que podés disfrutar de este partidazo aquí en el canal de Opera Tennis Club por YouTube mientras vemos unos gestos de dolor de Brian. Esperemos que no sea nada grave para Triprier. Ya el conjunto visitante pidió el cambio. Parecía que fue solo, ¿no? O un tropezón con otro jugador. Sí, exactamente. Y bueno, ingresa por él su compañero Franco Medina. Mientras perdía en ataque. Primera pérdida de balón para Tamandúa. Ataca ahora el celeste. Eje de cancha Tarnovic. Apertura Gonzalo Roa para tres. Alejo corto. Todavía no pudo convertir de varios intentos desde el perímetro del conjunto local. Martínez. Descarga. Enzo con el balón. Stop y para tres, corto el lanzamiento. Tarnovic recupera a jugar Veratines Club. Tiri. Eje de cancha, uno contra todos, se suspende. Camina el balón por el canasto, hay falta. Falta abajo del canasto, marca el juez. Veremos quién se la cobra, el número 9. Estamos hablando de Prier. La primera también para Tamandúa. Tres faltas colectivas tiene el celeste. Balón en juego. Perímetro, González Roa. Quiso convertir rápido. Oberá, no pudo. Lanzamiento de Acevedo para tres. Cachetea, rebote, pelicueta, jugar otra vez Oberá Tennis Club. 10 segundos, Tarnovic. Tire con el balón. González Roa, cortaba muy bien hacia el canasto Acevedo. No pudo convertir, recupera igual el rebote. Sube el grandote, ahora sí. Convierte, ahora sí, suma dos más. Sí, 4 puntos ya para Acevedo tomando su propio rebote. No pudo hacer la primera, sí la segunda. Iguala las cosas ahora en 6 tantos los chicos de OTC. El balón ya en juego. Ofensiva de Oberá, se le escapa a Pelescueta. Se va por línea de fondo. Momento de reposición para el conjunto visitante. Igualados en 6. A falta de 7 minutos para que finalice el primer cuarto. Prier con el balón. Cruza mitad de cancha. Y a jugar Enzo. Cambia de dirección. Penetra. Buena defensa de Tarnovic. Corta. Cortaba en realidad Medina. Hacia el canasto. Otra vez pelota para Tamandúa. Medina. Rango medio, sube el del Dorado y suma 2 puntos para el conjunto visitante. Bastante efectivo, está haciendo Tamandúa también en sus tiros. En este caso lo convertía Prier, 3 puntos ya para él. Al frente nuevamente por 2 el Oso. Se presenta en la zona pintada Acevedo, sube el grandote con mucha ventaja física para el conjunto que le toca defender. Por eso suma otros 2 puntos el goleador del juego. Sí, con 6 puntos el goleador, el jugador Maxi Acevedo. Robert con el balón. Eje de cancha Medina, apertura, Prier, se presenta Da Silva, perdón, Martínez, la descarga de Luis, corta muy bien, mano zurda, Rosberg no pudo convertir, otro rebote ofensivo de Martínez. Medina con el balón, pide la cortina, se acerca, inicia dribbling, camina hacia el canasto, la descarga a la esquina. Romberg no pudo con el lanzamiento, Agustín a jugar Oberá. Por eje de cancha, corta muy bien el cambio de dirección, se sacó del frente al defensor. Sumale 2 puntos, Aspilicueta. Sí, excelente el corte hacia el canasto de Aspilicueta, cambiando de dirección en la marcha, pasando al frente otra vez, OTC al frente por 2 puntos. Buena defensa, Oberá, recupera con falta, no. Pies. Y a correr una vez más, Oberá. Tarnovic. Apertura, esquina. Acevedo otra vez, Tiri. Acevedo para 3, máximo, largo. Rebote de Prier y ya juega el conjunto del Dorado. No está fino OTC en los lanzamientos de 3. Veremos si puede convertir en las próximas ofensivas. Penetra muy bien esa, la tapa arriba de Acevedo. Sale Aspilicueta, no look pass, bandejita pasada. No podía convertir Caballero y recupera el conjunto visitante. De igual manera era buena la penetración allí, pasada la bandeja de Oso, no pudo convertir. Otra vez ataca ahora Tamandúa. La descarga mientras cortaba muy bien Martínez. ¡Otra vez tapón! En este caso a Aspilicueta, bien arriba. Tarnovic con el balón. Ataca Oberá. Hubo pasos claro. Y recupera el conjunto visitante. Cambios en OTC, ingresa Valentín Labucas, de gran partido en el segundo juego. Y también Ignacio Zapata. Descansan Alejo González Roa. Y también Tarnovic se va. Sí,
exactamente el oriundo de Puerto Rico. Decíamos, la Buca con 33 puntos allá en El Dorado. Un equipo muy recordado, ¿verdad? Así que bueno, le tocó a Valentín ser protagonista, ya está en cancha. Hay falta antideportiva este caso. Sí, del jugador Aspilicueta. Habrán dos lanzamientos y reposición para Tamandúa. Línea de libres allí para el jugador número 8, Franco Medina. Aprovechamos también y mandamos saludos hasta El Dorado, que está nuestro queridísimo amigo José, también con Silvia ya, esperando desde hace rato para poder disfrutar de partidos. Nos deja saludos por el Día Nacional del Periodista Deportivo, así que devolvemos las gracias por estar siempre, por las felicitaciones y también por sumarse a disfrutar de este verdadero partidazo. Balón en juego, recupera Oberá, Caballero con el balón. La descarga muy bien por eje de cancha, terrible. El pase del jugador de Oberá y suma otros 2 puntos a Acevedo. Sí, otra vez Acevedo con 8 puntos ya hace su score personal. Muy buena la ofensiva rápida de Celeste que recupera nuevamente. Otra vez pelota del conjunto local. Hay continuidad, vale el doble y también hay falta. Toda de Hernán Caballero, robando ahí el balón, penetrando hacia el canasto también, la falta de Romberg. Mientras hay indicaciones allí de Gastón Giuliani contra su jugador. Caballero que tendrá libre de bonificación. Arriba OTC. 4-18 para finalizar este primer cuarto. Ay, bueno, doble falta técnica. En el lado, verás, se lo cobran a Caballero. En el lado del equipo visitante se lo cobra a Romberg. El juego va a continuar tal cual está después de la conversión. Perdón, después del lanzamiento del jugador de Oberá. Mientras también en OTC ingresa nuevamente Tiri Ternovic, descansa Aspilicueta. Se prepara para el libre de bonificación. Se lo manda Caballero, no pudo convertir, peleaba, rebote Acevedo, se lo termina quedando Oberá. Penetra Ternovic, hay falta y hay lanzamientos. Sí, buena la penetración para Francisco Ternovic. La falta fue del número 13, Martínez, primera para él en el encuentro. Habrán 2 lanzamientos para el jugador oriundo de Puerto Rico. Muy bien, se prepara Francisco. Se lo manda Tiri. Todo red, 15 para Oberá, 9 para Tamandúa. No me acuerdo haberle dicho Francisco alguna vez, pero bueno. Hay que decir que también los chicos vienen de jugar varios partidos. El sábado fue el último encuentro, como bien decíamos, la victoria en Mercedes. Muy buen triunfo de los chicos en Liga de Desarrollo. Hoy, otra vez, con un día de descanso, jugando los chicos por el prefederal. Ataca el equipo visitante. En cancha, Brian, eso es bueno. Al poste medio contra Silva. Otra vez Brian. Penetra de Pierre. La descarga, recupera Oberá. Quiso salir rápido. Otra vez recupera Tamandúa. Romberg se levanta para 3. Agus no pudo ser. Rebote defensivo de Acevedo. Momento de jugar para el conjunto de Oberá. Stop y para 3. Corto de Ternovic. Rebote de Martínez. Da Silva eje de cancha. Cruza la mitad de cancha. Mete la mano muy bien Ternovic. Recupera el conjunto local, pero el balón se va por el lateral, momento de reponer para Tamandúa. Bueno, minuto que le está costando crear en la ofensiva al Oso, había arrancado muy bien, se supo despegar también del tanteador a 6 puntos OTC. Mal lanzamiento de Trippier, recupera Oberá, la Buca es la descarga, corto en el pase, el balón se va por línea de fondo, Zapata todavía poco y nada porque está jugando muy rápido Oberá y en vez de aprovechar el grandísimo conductor que tiene el equipo local, mientras ataca Tamandúa. Triple con el balón eje de cancha. De mano para Romberg. Defendido por Zapata. Cambia de dirección, penetra por eje de cancha. La descarga Martínez. Extra pase. Side step, no pudo convertir el lanzamiento. Triple recupera Acevedo. La salida y a jugar Oberá. La Pucas. Valentín. Zapata. Inicia drible en stop. Quiso descargar. No se entendieron los jugadores. Por eso el balón se va por línea de fondo. Recupera Tamandúa. Sí, no se entendió con su compañero Labucas. El ex AEMU y ex Tokio, Zapata.
y recupera nuevamente el balón. Había sido una pérdida allí en la salida de Tamandua. Error en la salida, ya repuso el conjunto local. Zapata finta, penetra bien la descarga, pero mejor aún cortando línea de pase de Silva. Y ya ataca el conjunto visitante, pero recupera otra vez Oberá. La bandejita pasada de la Bucas, que suma 2 puntos. Y los primeros 2, creo, del jugador de Oberá. Sí, efectivamente, debut en la red para la Bucas, que había tenido una muy buena participación, como bien lo decíamos anteriormente, en El Dorado. Sigue alejándose el marcador OTC. Se levantaba Robert con el lanzamiento, no pudo ser. Y va a haber tiempo muerto solicitado por el equipo visitante. Efectivamente, por Tamandúa. Se está alejando ahora de marcador, después de lo que fue un gran inicio de los jugadores de la capital del trabajo. Diferencia de 9 puntos para OTC, que se supo despegar del marcador, generando también en la ofensiva por ahí ataques muy rápidos, con penetraciones bastante buenas, ¿no?, por el lado de los dirigidos por Giuliani. 18-9 arriba OTC en este primer cuarto. Poco efectivo el equipo de Oberá, pero si bien siempre atacando y como primera opción, ¿no?, o vía de gol, atacando el canasto. Nosotros en segundo nada más, ya volvemos. Muy bien, mientras esperamos por el reingreso de los jugadores al rectángulo de juego. Decimos los goleadores del partido hasta el momento. Franco, 8 puntos. Se destaca Maximiliano Acevedo en el local. 4, Francisco Ternovic. Y por el lado de la visita, 3 para Romber y también para Medina. Los destacados en Tamandúa. La Bucas con el balón, cruza mitad de cancha. Otra defensa zonal del conjunto visitante. Ataco Verá. Zapata, la Bucas. Todo el movimiento del balón en el perímetro. Ahora sí, se presentaba en la zona pintada. Zapata recupera el conjunto visitante y ya se escapa a Priar. De Enzo para Franco y juega Medina. Inicia dribbling, eje de cancha, stop, apertura. Priar. Enzo con el balón. Penetra, choca contra la defensa, saca lanzamiento corto. Rebote de Caballero. Salida para Oberá. 5-3. Caballero, 1-2. Y sube hasta arriba Hernán. Oso, otra vez, convierte el doble y otra vez saca la falta. Sí, la falta del número 4, Trippier, excelente la penetración, que lo festeja con todo el jugador Hernán Caballero. Están siendo muy efectivos las penetraciones del Celeste, que recupera otra vez el balón. Recupero Verá, eje de cancha, Tardomica, apertura, Zapata y para 3. Bien, Nacho, bomba, Ignacio, bomba, Doberá. Y suma 3 puntos para seguir despegándose en el score el conjunto de Oberá. Lo llamaba Franco hoy hace un minuto a Zapata. Primero un vaso para él. 3 puntos, sigue despegándose. 23-9 ahora OTC. Y apareció Ignacio. Cruza mitad de cancha Enzo. Hay falta otra de Tarnovic. Sí, se está cargando de falta tercera ya para Tiri, el jugador oriundo de Puerto Rico. Se tendrá que cuidar. Para lanzamientos para el jugador del Oso. Priar no pudo con el primero. Enzo va a tener la chance de uno más. Línea de tiros libres. La posibilidad de poner en 2 dígitos el score del equipo visitante. Largo el lanzamiento, no pudo ser. Rebote de Acevedo a jugar Oberá Tennis Club. Zapata, esquina, Caballero y para 3. Con confianza, Oso. Bomba del conjunto local. Hernán Caballero, que ya tiene 7 puntos. El gol y ahora también del partido junto a Acevedo. Muy bien. Cruza mitad de cancha. El equipo visitante. Ataca Tamandua. Medina con el balón. Se escapa entre 2. Stop. Rango medio. Su tiro no pudo convertir. Rebote de Caballero a jugar otra vez. Oberá Tennis Club. Zapata otra vez para 3. Ignacio entra y sale el balón. Peleaba, rebote Acevedo. Se lo termina quedando Brian. Mala salida. Recupera Oberá. Acevedo debajo del canasto, muy bien, controla su cuerpo, esconde el balón, sube contra tablero, convierte otros 2. Sí, ventaja ahora de 19 puntos para OTC, sigue despegándose del marcador, recupera otra vez el balón,
nueva pérdida para Tamanduá. Muy inteligente para meter la mano y descargar y robar el balón el equipo local. Abucas, que buena triangulación, convierte otro dos más. Golón de Oberá, mientras ya ataca el conjunto visitante. Martínez, dos instancias no pudo ser, saca otra vez el lanzamiento. Ahora sí, el experimentado contra tablero, convierte dos puntos, último 16 segundos. Acevedo, eje de cancha, Tarnoví. Apertura, la Bucas, esquina, Zapata, Acevedo, otra vez Valentín, otra vez Zapata. 6 segundos, Strapase, Caballero para 3, corto. Rebote de Triplier, perdón, de Prier. Largo el pase y así termina este primer cuarto. Gran diferencia para OTC, 30-3-0 para los locales, 11-1-1 para Tamanduá del Dorado. Como decíamos, había arrancado bien el conjunto de la capital de trabajo. Después OTC no estaba siendo efectivo, pero bueno, bastante también intenso, ¿no?, en la ofensiva, siendo muy agresivos en su penetración, el corte hacia el canasto. Y ahora en este último tramo del primer cuarto, convirtiendo triples, siendo efectivo también en la zona pintada y sacando la diferencia de ahora, que es prácticamente una diferencia bastante amplia, ¿no? Así es, casi 20 puntos, 19 para ser exacto, es la ventaja del conjunto local en lo que va del juego, recién culminado el primer cuarto. Intenso verá para defender y eso es lo que genera huecos en las transiciones, por eso les cuesta mucho la defensa al conjunto local y por eso también la facilidad. O también un punto a destacar, si se quiere, es la llegada tarde de la defensa para con los ataques del conjunto local. Por eso vimos varias situaciones de dos y de también libres de bonificación luego de cometer faltas. 30 para Bratin Club, 11 para Tamanduá. Muy bien, todo listo para que arranque, para que se juegue el segundo cuarto aquí en el Luis Augusto Derna. El balón le corresponde ahora al conjunto visitante para iniciar este segundo capítulo. Ataca Tamanduá, triple con el balón, pick central de Da Silva, apertura, Roa Acevedo, a correr Oberá, eje de cancha González Roa, a la esquina la Bucas, el zurdo para 3 y Valentín corto con el lanzamiento. Cacheteaba el rebote Martínez, pero se lo termina quedando la Bucas. Hay falta. Sí, decimos que en OTC también ingresaron el Estanislao Cucho Crespi y Gonzalo Kinen haciendo su debut en el partido. Mientras tanto, Acevedo, la Bucas y Alejo González Roa, que ya tuvieron participación en el primer cuarto, habrán dos lanzamientos para el jugador la Bucas. Bien, va a subir Valentín con el primero de los dos. Línea de tiros libres, se levanta. Out, no pudo convertir. Va a tener igual la chance de uno más. Sube el escolta. Tampoco pudo convertir. Rebote de Martínez. Salida para el conjunto visitante. Prier con el balón, eje de cancha. Triplier, Brian, mata el drible en la apertura. Da Silva. Descarga Martínez, extrapase a la esquina, Enzo. Prier, finta, inicia dribbling, cambia de dirección, penetra por línea de fondo, choca contra la defensa, hay salto. Y la pelota es para el conjunto de Oberá. Sí, había sido muy buena la defensa de González Roa ante la penetración ahí de Prier. Otro balón perdido, ¿no?, para Tamanduá. Mientras manoteaba allí el jugador Martínez, estará reponiendo desde el fondo nuevamente OTC. Muy bien. A reponer el conjunto local. Kinen para poner la pelota en juego. Ahora, González Roa. Crespi, eje de cancha, Acevedo. Cambia de lateral. Esquina, González Roa para 3. Corto, Alejo. Sale
Tamandua, pero metía la mano el jugador de Oberá. Sigue siendo pelota para el conjunto visitante. Penetra Prier, muy bien. La finta, largo el lanzamiento de la bandejita. Se lamenta, claro. A jugar Oberá, la Bucas. Quiso descargarla, tiene Crespi. González Roa. Eje de cancha Crespi. Cambia, Kinen. Extrapase Acevedo para tres, largo. Cacheteaba en el rebote, se lo termina quedando Tamandua. Y ya lo tiene Medina en el conjunto visitante y cambios enseguida. Dobla Oberá. Recupera González Roa, uno contra todos. Se la deja, se revida Acevedo para que suba hasta arriba. Al colgarse el aro y otros dos para el conjunto de Oberá. Sí, sigue siendo la presión bien arriba de OTC con muchos balones perdidos en la ofensiva para Tamandua, que le está costando bastante. Muy buena recupera el balón otra vez de Alejo González Roa para esa volcada allí de Acevedo. Stop de Medina para tres, no podía convertir. Ya ataca el conjunto local. Mal pase de Crespi, sigue siendo igual balón para Oberá. Se levanta Cuchu para tres, largo. Pelean todos el rebote, se lo termina quedando Medina en el conjunto visitante y a jugar Tamandua. Cruza mitad de cancha, Prier. Enzo con el balón, defendido por Kinen. Martínez. Eje de cancha, apertura. Da Silva. Medina, penetra, choca contra la defensa, se frena en la zona pintada, mecánica de pies. Gira muy bien el pie del pivot, saca el lanzamiento, no pudo convertir y ataca Oberá. Cortaba Acevedo, esquina la busca, se extrapase, dame que te doy con González Roa, se levanta Alejo para tres. Y ahora sí, bombazo. Tres puntos para el conjunto de Oberá. Sí, Alejo González Roa, que convierte de sus primeros tres puntos con ese bombazo. Sigue alejándose en el marcador OTC. Siete minutos ya para finalizar este segundo cuarto. Hay cambios. Sí, ingresa Kelvin Ramírez Alcántara, descansa Acevedo, de gran participación. Maxi con 14 puntos en su score personal. Hace su debut ahora Kelvin Ramírez. A reponer del lado ofensivo con 12 segundos el conjunto visitante. Prier con el balón, pick de Martínez. Emparejado ahora con Ramírez Alcántara. El lanzamiento de Enzo no pudo convertir. Rebote de González Roa y a jugar Oberá Tennis Club. La busca, choca contra la defensa, saca el lanzamiento, corto. Se hace cargo debajo del canasto Kelvin Ramírez Alcántara, sus primeros dos. Otro, ahora sí, rebotero Kelvin Ramírez Alcántara, consiguiendo ese rebote y debut en la red para él. Crespi con el balón, cruza mitad de cancha, ataca Oberá Tennis Club. Colgadita, aliup, hasta arriba, sube Kinen y suma en el local otros dos. Gran jugada allí de Alejo Cuchu Crespi, que lo ve, perdón, está alilado Cuchu Crespi, que lo ve la mejor manera a su compañero Kinen, que hace su debut también en la red. Descansa ahora la UCAS. OTC ingresa por el jugador Cabral. Estará reponiendo desde el medio Tamandua. Empieza a mover el banco, entendiendo también la ventaja que hay en el marcador. Brian con el balón, eje de cancha. Divide en dos. Ahora Medina. Franco con el balón. Ya penetra, choca contra la defensa. Se frena. La descarga al perímetro. Da Silva para tres. Corto. Y ya ataca el conjunto local. González Roa, la descarga por eje de cancha. Está arriba Kelvin Ramírez Alcántara. Y otros dos puntos para el dominicano. Otra ofensiva rápida de OTC. Va a sacar la diferencia de 30 puntos en el encuentro, la máxima. Sigue convirtiendo OTC y le está costando en la ofensiva también. Está haciendo fino el conjunto del Dorado. Brian para tres. Bombazo de Triplier, que suma tres puntos más para el conjunto visitante. Y después de un gran tiempo convierte, vuelve a convertir en este caso Tamandua con ese triple de Trippier. Primeros tres puntos para él. Cabral para tres. Walter no pudo. Rebote y se lo queda el conjunto visitante. Falta en la salida. Habrá reposición. Sí, primera personal para Crespi. Habrá reposición allí desde el costado para Tamandua. Con el jugador Enzo Prier. Mala salida, pero encuentra el balón en Da Silva. Ángel con la pelota. Corta muy bien Kinen. El último en tocarla. Jugador de Oberá, buena defensa. Y a reponer desde el lateral. 16 segundos para el conjunto visitante. Mientras esperamos allí la reposición nuevamente de Tamandua, 41-14, falta de 5-5 para finalizar
este primer tiempo. Martínez de mano con Briar. Enzo, pick de Martínez, cambia de dirección. Muy bien la defensa de González Roa. A doblar González Roa con Kelvin. Ataca Oberá, 4 contra 2. Eurostep, la descarga. González Roa bajo el canasto contra tablero, no pudo ser. Pero para corregir las cosas, como te digo, Ramírez Alcántaras, hay tiempo muerto ahora. Solicitado por el equipo visitante. Sí, nuevamente convirtiendo OTC en esa ofensiva. Otra vez consiguiendo su propio, o el propio rebote, Kelvin Ramírez Alcántaras, que ingresó. Ya se anota con 6 puntos el dominicano. Una muy amplia diferencia en este primer tiempo. Segundo cuarto para OTC. Como decíamos, en caso de ganar esta noche, ya espera a Tirica, el otro conjunto, ¿no?, de la capital del trabajo, que hizo lo suyo al vencer por 2-0 en la Serie A a Emo, el otro equipo de Oberá. Muy bien, ya repone el equipo visitante. Ataca Tamandua, cruza mitad de cancha, Prier. Enzo con el balón. Ahora Brian, se levanta para tres. Trippier no pudo convertir, el balón se va por línea de fondo. Momento ahora de atacar el conjunto de Oberá. Crespi hasta arriba y convierte los primeros dos en su score personal. Sí, hasta le está costando también en la defensa, ¿no? Tamandua está ingresando muy fácil en el canasto TC. Nuevamente ahí con el lanzamiento de Kelvin Ramírez Alcántara. Ramírez Alcántara no pudo convertir. Rebote de Medina. Momento de jugar para el conjunto visitante. Descarga muy bien debajo del canasto. Se le escapa Martínez, el último en tocarla. Es el jugador del Dorado. Y ya va a reponer Oberá Tennis Club. González Roa. Cruza mitad de cancha. Stop. Separa el juego. Atarse los cordones y ya a reponer desde el lateral el conjunto local. Ahora sí, pulgar arriba, a jugar Oberá. Ramírez Alcántaras. González Roa, eje de cancha, apertura. Crespi, finta, penetra Cuchu. 1-2, hay pasos. Y va a reponer el conjunto del Dorado. Bueno, el banco de suplente, Gastón Julián, ingresa nuevamente Ignacio Zapata, descansa Cuchu Crespi. 3:50 para terminar este segundo cuarto, 45-14, gran ventaja para los locales. A jugar Tamandua. Tripea con el balón, dobla Oberá, salida Medina, cruza mitad de cancha, hay falta. Sí, del recién ingresado Zapata. Primera para él. Ante Medina, que estará reponiendo de nuevo para el Oso. 3 minutos 44 para que finalice el primer tiempo. Ataca el conjunto visitante. Prier con el balón. Espera por la cortina Martínez. Se escapa Prier. Atacaba el canasto. Se le escapa el balón por línea de fondo. A reponer Oberá Tennis Club. Zapata de esquina, Kinen. Inicia dribbling. Cabral. Corta muy bien Prier. Por eje de cancha. La bandejita hasta arriba. Y suma 2 puntos. El jugador del Dorado. Todo allí de Enzo Prier, convirtiendo su primer punto. En este caso doble. 3 para él. Balón al perímetro. Kinen. Cabral con el balón para 3. Corto el lanzamiento. Rebote de Martínez. Y momento de jugar para Tamandua. Finta de Martínez, penetra Luis, stop debajo del canasto, saca lanzamiento, correcto todo. Contra tablero, 2 puntos para descontar. Y ataca Oberá.
6 puntos para Martínez. Zapata corta por eje de cancha, González Roa se suspende, saca el lanzamiento, convierte 2 puntos y hay cambios. Hace su debut en el partido Máximo Kosiarski, descansa Kinen. Bueno, se queda Kinen en ingres, descansa así González Roa y el jugador Cabral. Ya repuso el conjunto visitante, Brian con el balón. Que de cancha, apertura. Enzo Martínez bajo el canasto, defendido por Ramírez Alcántara. Muy buena la finta. Quiso convertir pasada, se quedó corto. Ya corre Oberá. Caballero se frena y a jugar. Oso. Kinen con el balón. Penetra la flotadita por eje de cancha. Largo. Recupera igual rebote. Subía Zapata. Buena defensa. El balón se va por línea de fondo. Otro cambio en OTC. Ingresa Estanislao Crespi. Ahora sí se va Gonzalo Kinen. El jugador con 2 puntos en su score personal. A reponer el Veratín Club. 11 segundos en la posesión. Kosiarski penetra la flotadita. Camina por el canasto. No pudo ser. Rebota de Martínez. Y a jugar el conjunto del Dorado. Largo el balón. Medina. 16 segundos. Prier con el balón. Eje de cancha. Da Silva. Ángel. De mano para Brian. Dame que te doy. Penetra Da Silva. Perímetro. Triple con el lanzamiento para tres. No pudo ser. Rebote de Crespi. Y a jugar Veratrix Club. Zapata. Crespi otra vez. Cambia toda. Caballero para tres. Corto el lanzamiento. Rebote de Medina. Y a jugar el conjunto del Dorado. Prier para 3, Enzo no pudo. Corto en el lanzamiento. Ya ataca el conjunto local. Quiso descargar Ramírez Alcántara. Mete la mano Da Silva. El balón se va por línea de fondo a reponer el conjunto celeste. Ofensivas rápidas en ambos conjuntos. No pudo convertir en las últimas dos Tamandúa. Ahora otra vez OTC con un triple de Hernán Caballero. 3 más para Oberá, 3 más para Caballero. Y ya ataca el conjunto del Dorado. 10 puntos para Oso. Brian penetra. Muy bien la defensa. El tapón de Caballero. Y ya sale Ramírez Alcántaras. Mirá el dribbling de Kelvin de costa a costa. Casi para 3, Caballero. Y otra vez bomba. Y otra vez a mover la arboleda. Tercer bombazo para Hernán Caballero. Que ya suma 13 en su score personal. Sigue la presión de los locales en la salida del Oso, que le cuesta bastante. 53 a 18, a falta de 38 segundos para terminar este primer tiempo. A reponer el conjunto visitante. Últimas 2 posesiones. Corta bien línea de pase Caballero. Otra vez salida. Martínez, el balón ya en juego. Apertura, Brian. El primero con el balón, mata el dribbling. Da Silva mete la mano Caballero. A correr Oso, la bandejita, hay falta. Falta de Martínez, buen recupero de balón de Hernán Caballero. Uno de los jugadores destacados también del encuentro. Fue la segunda para el número 13 de Tamandúa. Ahora 2 lanzamientos para Caballero. Se lo manda con el primero, Hernán, no pudo ser. Va a tener igual la chance de uno más. Camina por el canasto, tampoco pudo convertir. Y ya ataca el conjunto visitante. Bueno, y hay una falta también. Fue la cuarta colectiva para OTC. Ya en penalización. Medina, ataca Tamandúa. Apertura. Prier se levanta para 3, corto lanzamiento de Enzo. Peleaba rebote bien arriba, tiene unas patas para saltar, te digo, Da Silva. Pero recuperó, verá, y ya ataca el celeste. Crespi con el balón, 5 segundos. Gira la bandejita pasada. Todo de Cuchu. Y así termina este primer tiempo. Sí, con esa buena penetración, ese canasto de Estanislao Cuchu Crespi. Victoria parcial para los locales, 55. 5-5 para Oberá Tenis Club, 18-1-8 para Tamandúa del Dorado.
We'll be right back.
Muy bien, a minutos de continuar con el segundo tiempo aquí en el Luis Augusto Derna, victoria parcial del Obrera Tennis Club, 55 ante los 18 puntos de Tamanduá Básquetbol de El Dorado. Aprovechamos para leer un mensajito que nos dejaron en el chat de YouTube. Buenas noches, saludos a los comentaristas, felicidades por el Día del Periodista Deportivo desde Santa Fe, siguiendo a UTC y a Cuchu Crespi. Nos deja este comentario Rubén. Así que saludos a toda la familia Crespi, saludos a Santa Fe y saludos también a todas las personas que están siguiendo esta transmisión para poder disfrutar de sus hogares hermoso básquetbol. Y el balón ya en juego. La Boca para tres no podía convertir. Rebote de Prier, bien arriba y a jugar Tamanduá. Por eje de cancha, la descarga. Fuerte el pase, la hace rebotar en uno de los jugadores de Oberal. Balón se va por línea de fondo, momento de reponer para el conjunto visitante. Sí, inteligente Martínez allí con la experiencia de él. Decimos los destacados en el primer tiempo. Acevedo con 14 y Caballero con 13. Mientras tanto en la visita, Martínez con 6 puntos. El balón que se va por línea lateral. Otra vez pelota para el conjunto del Dorado. Ya en juego el balón, eje de cancha, Prier. Apertura Martínez, escapa, stop y para 2. Largo lanzamiento, rebote de Caballero y a jugar Obrera Tennis Club. Oso. Apertura. Gonzalo Roa a la esquina. Otra vez Gonzalo Roa. Defensa zonal del equipo del Dorado. Kinen penetra por eje de cancha. Corto con el lanzamiento. Recupera el balón Tamanduá y a jugar el equipo visitante. Balón en juego. En ataque ya Tamanduá. Eje de cancha. Medina. Prier, Enzo con el balón, stop y apertura. Romberg, finta descarga, corta muy bien línea de pase Caballero. 3 contra 3, stop para 3. Hernán no pudo convertir, cacheteaba. Después de un buen brinco por eje de cancha, la busca, pero no podía convertir y ya ataca Tamanduá. El balón se le escapa a Da Silva. Se va por línea de fondo a reponer el conjunto celeste. Sí, jugadas bastante rápidas en ambos conjuntos. No estuvo fino Tesenio en el lanzamiento y tampoco Tamanduá. Mientras veíamos una falta, metía la mano el número 9, Prier. Es la segunda para él en la noche. Estará reponiendo desde el costado OTC con el jugador González Roa. 8:36 para que finalice el tercer cuarto. Balón en juego. Acevedo a la esquina, Caballero. 2 contra 2, finta, apertura para 3, González Roa, corto el lanzamiento, peleado rebote Labucas, se lo termina quedando igualmente Tamanduá y a jugar el conjunto visitante. Prier, buen control del balón, apertura, Medina, stop, Martínez, finta de Luis, cambia toda a Romberg, corta él muy bien, otra finta, hay lanzamiento debajo del canasto, perfecto, hizo todo Luis. Agregarle 2 puntos más a Tamanduá. Sí, muy bueno la jugada allí de Martínez con su compañero, marcando 8 puntos ya en su score personal. Llega a 20 Tamanduá. Kinen no podía con el lanzamiento largo e intentaba, perdón, Tamanduá, la salida rápida, se va el balón por línea de fondo a reponer otra vez Obrera Tennis Club. La busca eje de cancha. Cambia de dirección, penetra, esconde muy bien el balón, controla todo. La bandejita contra el cristal, 2 puntos más para el Doberá. Sí, sigue ahora Valentín con esa penetración, 4 puntos ya para él. En la noche 57 tiene OTC. Corta muy bien Da Silva. Casi se le escapa el balón para 3 Medina, no pudo ser. Rebote de Acevedo, a jugar Verá. La Bucas a la esquina. Caballero, Kinen. Apertura, González Roa. La zona pintada, eje de cancha. Acevedo, saca el lanzamiento. Otros 2 puntos para el grandote de Verá. Quedó solito Acevedo ahí en la zona pintada. 16 puntos ya para él, goleador de partido, mientras perdía el balón en la salida Tamanduá. Pérdida de Prier. Caballero para 3, ya repuso el conjunto local, con dedicatoria y todo, bombazo de Caballero, 3 puntos más para Oberá. Cuarto triple ya para Caballero en esta noche, 16 puntos para él. Rosberg, ocupa la cortina Medina, cambia de dirección, pasito para atrás, no encuentra pase, ahora sí,
Poste medio con Martínez. Saca lanzamiento Luis. Corto. Rebote de Kinen. Y ya corre Obrera Tennis Club. Kinen. Gonzalo a la esquina. Gonzalo Roa. Quiso descargar de faja. El balón se va por línea de fondo. Ya va a reponer Tamandua. Sí, era buena la idea allí de el jugador celeste con su compañero Kinen. No fue bueno el pase, no se entendieron. Pérdida a través de balón de Tamandua en la salida. Caballero, hasta arriba. La volcadita de Hernán. Y hay tiempo muerto solicitado por el equipo visitante. Así es, otra pérdida de balón a Tamandua, como estábamos mencionando. En la salida, con la presión bien arriba de los chicos celestes, ya llega a 64 OTC ante los 20 que tiene Tamandua en este tercer cuarto, 6-8 para finalizar. Nico. Bien, 6-8 para que finalice el tercer periodo. Va a reponer desde el fondo Tamandua. Defensa toda la cancha del conjunto de Oberá. Y ya el balón en juego. Prier cruza mitad de cancha y falta. Sí, de la Ucas en la salida primera para el jugador celeste. En la noche repone nuevamente el oso. Martínez, Da Silva, a jugar Tamandua. Ángel con el balón, apertura. Medina, stop de Franco, para tres. Corto el lanzamiento, rebote de Valentín. A jugar Obrera Tennis Club. La Bucas, pocket pass largo. Pero metía la mano Prier. Sigue siendo balón para el conjunto local. Corta muy bien. A la esquina, Cablar. Y para tres, entre y sale el balón, no pudo ser. Rebote denso, a jugar Tamandua. Da Silva. Penetra Ángel, saca el lanzamiento contra tablero. No pudo ser. Rebote de Kosiarki. Ataca el conjunto celeste. Zapata. Stop. A la esquina, Cabral otra vez. Walter entra y sale. Pelea, rebote Acevedo. Se lo termina quedando Da Silva. Medina. Uno contra uno. Hay falta. Sí, otra vez Medina ingresando hacia el canasto. Habrán dos lanzamientos para jugador de El Dorado. Medina que tiene 3 puntos ante un Tamandua que solamente marcó 20, ¿no? 5-14 para finalizar este tercer cuarto. Se levanta Medina con el primero de los dos. Convierte y va a tener uno más. El jugador de Tamandua se levanta, camina el balón por el canasto, convierte, aprovecha los dos tiros libres. El del Dorado. 4 puntos para él. Cabral. Perímetro. Zapata. Valentín. Penetra la Bucas. Uy, cómo cambió dirección con una faja exquisita. Pero no pudo convertir. Y ya ataca el conjunto del Dorado. Romper. Entre piernas. Rompe línea defensiva. Penetra la bandejita. Corto. Rebote de Acevedo. Y ya hay salida para Oberá. Mal pase. Recupera Tamandua. Romper. Muy bien el pase, muy bien la corrida, sin poner el balón en el suelo. El conjunto visitante, 2 puntos de Medina. Sí, muy buena la asistencia allí para la conversión de Medina, que sigue anotando el marcador. A 24 llega Tamandua. Zapata para 3, Ignacio, corto el lanzamiento. Rebote ofensivo de la Bucas, a jugar una vez más Obrera Tennis Club. 10 segundos, Valentín para 3, corto. Rebote de Romberg, a jugar Tamandua. Medina, se frena Franco. Una pausa, mata el dribbling, eje de cancha Martínez. Prier, cortina de Silva, sigue Enzo con el balón. Debajo del canasto, Martínez muy bien, ocupa toda la experiencia. Hay falta. Sí, otra vez Martínez en la zona pintada. Mientras hay cambios en OTC, ingresa nuevamente Cuchup Crespi, descansa número 5. Valentín Labucas.
Habrán dos lanzamientos para Martínez, que es el goleador de su equipo con 8 tantos. Se levanta Luis, convierte el primero, va a tener la chance de uno más. A falta de 4-3 para que finalice el tercer cuarto. Se levanta Martínez, también convierte. 26 para Tamandó, 64 para Bratinis Club. Ataca el Celeste. Esquina, Kosiarski. Crespi con el balón. Eje de cancha, Acevedo. Cabral. La esquina, Zapata. Otra vez Cabral. Kosiarski. Zapata. Extrapase. Se levanta Cabral. Largo lanzamiento. Eje de cancha, rebote de Da Silva. Y a jugar el conjunto del Dorado. Prier. Entre piernas. Penetra Enzo. Buena la tapa arriba de Acevedo. Y ya ataca el conjunto local. Crespi. Está aislado con el balón. La descarga bajo el canasto para Cabral. Perfecto. El pase exquisita. La asistencia. Sube Walter. Convierte 2 puntos en su score personal. Sí, después lo que fue esa tapa de Acevedo. Leyendo muy bien la jugada. Gran ofensiva para el Celeste. La asistencia allí de Crespi. Y la conversión Medina, de Cabral. Perdón, Medina con el lanzamiento, no podía convertir. Ataca y sale rápido. Otra vez la descarga debajo del canasto para Cabral. En este caso la asistencia de Acevedo. 2 puntos más para el conjunto local. Cabral que ya suma 4 puntos mientras veíamos la falta de Kosiarski. En la salida fue la segunda para él. Repone nuevamente Tamandua. Ya el balón en juego. Cuarta falta de Oberaje de cancha. Medina apertura, Romberg se levanta para 3, todo red. Agus a mover la arboleda, suma 3 Tamandua. Primer triple para él, 6 puntos ya tiene el número 6 del Oso. Se levanta Crespi para 3, no podía, balón que la sigue teniendo el conjunto de Oberá. Kosiarski para 3, máximo corto también, rebote defensivo de Da Silva y ya corre Tamandua. Prier se frena. Lenta la transición de Tamandua en esta jugada, pero aparecía por eje de cancha la zona pintada. Medina y no podía con la bandejita, casi solo te digo. Y ya ataco Bratinis Club, salía rápida, aliyup hasta arriba. No podía con la volcar para volcarla a Acevedo, pero estaba Crespi justo para poner las cosas en su lugar. Después del rebote suma 2 para el local. Sí, era buenísima la jugada allí de Máximo Kosiarski, que lo veía Acevedo, no pudo hacer el aliyup. Pero sí, corregía Crespi, convirtiendo 2 puntos. Habrá un cambio, no se siente bien, parece el jugador Zapata. Largo el pase, Cabral, con el balón en manos. Crespi, Zapata, esquina. Se levanta Kosiarski para 3, bomba, mover la arboleda, máximo. 3 puntos para el equipo de Oberá. Primer triple para Kosiarski en la noche. 3 puntos para él ya en su tanteador, mientras hay una falta. Llega la penalización OTC. Cambios en el local, se va Zapata con una molestia y también Acevedo, ingresa nuevamente Gonzalo Kinen y Hernán Caballero. Muy bien, lanzamientos desde la línea de tiros libres para el jugador del Dorado. Se lo manda a Priar con el primero, no pudo. Enzo va a tener igual la chance de uno más. Se lo manda con el segundo, in, ahora sí. 30 para Tamandua, 73 para Operatines Club y ya ataca el Celeste. Esquina, Cabral, penetra, la descarga, extra pase, esquina, dame que te doy, Kosiarski. Penetra máximo, eje de cancha, Caballero, a la esquina, Cabral, Crespi y hay falta. Sí, metía la mano el número 7, Romberg. Ya la tercera para él, si no me equivoco. Efectivamente, va a reponer nuevamente OTC con Crespi. Caballero, stop y para 3, bomba, otro más, si no me equivoco, el quinto de Hernán. 3 puntos para Oberá. Sí, tercer bombazo ya para Caballero, 21 puntos para el goleador del partido. Eje de cancha, Medina, se frena, apertura. Romberg se levanta para 3, Agus entra y sale el balón, rebote de Kinen, a jugar Gonzalo. Cruza mitad de cancha, apertura, buen corte en la línea de pases de Romberg. A reponer Bratinis Club. Juega el Celeste. Cabral. Crespi. Penetra Cuchu.
Esconde muy bien el balón, no pudo con la bandejita, una lástima. Y ya corre. Tamando va hasta arriba, Prier. Rápida salida. Puntos rápidos del conjunto visitante. Y ya ataca, tal vez, en la última posesión de este cuarto, el conjunto de Oberá. Kinen, Kina, Caballero, Kosiarki. Jab de máximo, se levanta para tres. ¡Toda red! Y ahora sí, a mover la arboleda, máximo. 6 puntos para Kosiarki, segundo triple para él. Última bola del tercer cuarto. Prier, 2 segundos. Todavía no vio el reloj. Y así va a terminar este tercer cuarto. Gran ventaja y diferencia para OTC. 79-79 para los locales. 32-32 para Tamandua de El Dorado. Mucha la ventaja para dar inicio al último cuarto, hasta al punto ya de jugar de forma libre el equipo local con este resultado, accediendo a la semifinal del prefederal aquí en la provincia de Misiones. Nosotros, en unos minutos nada más, ya volvemos para disfrutar de lo que resta de este partidazo aquí en el Luis Augusto Derna. Todo listo para iniciar el último periodo aquí en el Luis Augusto Derna. 79 para Oberá, 32 para Tamanduá. Y el balón ya se puso en juego. Medina esperando al poste. Galastegui. Hay falta. La sí. Segunda de Crespi. Efectivamente, estará reponiendo desde el fondo Tamanduá. En esta bola ya del último cuarto. Se levanta. Medina para tres. No podía convertir. Crespi con el balón. Cuchu. Stop. Esquina. Caballero para tres. Corto. Rebote de Prier. Y ya juega Tamandua. Medina con el balón. Defendido por Caballero. Stop. No encuentra pases. Ahora sí. Cambia al lateral. Romberg. Cortina de Galastegui. Se escapa muy bien con un giro. Agus sacaba el lanzamiento corto, rebote de Cabral y a correr Oberá Tennis Club. Kinen, Gonzalo, la descarga al perímetro con Kosiarki, eje de cancha Crespi. Cucho, descarga, extrapase, Kinen, finta, penetra, la flotadita de Gonzalo, camina el balón por el canasto, no podía convertir. Recupera Tamandua y a jugar el conjunto del Dorado. Penetra muy bien, apertura. Galastegui, stop de Fer. Medina. Penetra Medina, choca contra la defensa. La descarga. Y al suelo el jugador de Tamandua. Sí, la falta de Kinen. La segunda para él. Ahora reposición nuevamente para el oso desde el fondo. Ya el balón en juego. Da Silva. Defendido por Crespi. Pelota al perímetro. Brian rompe líneas defensivas. Buena la tapa de Caballero. Y el balón que se va por línea de fondo ya va a reponer
Camandúa, 6 segundos. Medina. Eurostep se suspende en el aire. Correcto, todo perfecto y lindo. Sumarle 2 puntos al del Dorado. Sí, muy buena penetración de Medina hacia el canasto. 9 puntos ya para él. Cabral, esquina. Caballero, eje de cancha Kosiarski. Crespi, penetra Cucho, saca la falta y va a haber lanzamientos. Falta del número 4, jugador Trippier, tercera ya en la noche para él. Habrá 2 lanzamientos para Estanislao Crespi. Mientras hay una variante, en el 2 ingresa el número 9, Pierre. Descansa justamente Brian Trippier. Bien, momentos de libres. El primer para Crespi no pudo ser. Va a tener igual uno más, el de Santa Fe. Se lo manda Cucho. Ahora sí convierte. Llega a 80 el conjunto de Oberá. Romberg. Muy bien controlando los tiempos. Galastegui para Trefer. Corre el lanzamiento. Rebote de Kosiarski. Y a jugar Oberá tiene club. Máximo para 3. Todo red a mover la arboleda. 3 puntos más para el Doberá. Tercer triple para Kosiarski. 9 puntos ya para él. A pie firme allí con ese bombazo. Muy bien el lanzamiento, pero jugador que se cayó. La verdad que por el impacto durísimo a la caída de Da Silva, pues esperemos, claro, que no sea nada. Mientras corría muy bien la cancha Tamanduá y Medina convertía otros 2 puntos. Sí, se quedó tendido en el suelo el jugador Da Silva. Esperemos que no sea nada grave para él. Mientras vemos la repetición allí del bombazo, ¿no?, de Máximo Kosiarski, siendo efectivo desde el perímetro. 83-36 gana el Celeste en lo que será la clasificación en las semifinales, donde espera el otro equipo del Dorado, como lo es Tirica. Bien, lo ayudan a reponerse al jugador visitante con una molestia clara. Pareciera ser en uno de los tobillos. Y así con esta imagen vemos cómo abandona el rectángulo de juego. Mientras esperamos por el cambio, claro. Vuelve Martínez a la cancha. Y el balón ya se puso en juego. Kosiarski. Eje de cancha Kinen. Gonzalo, apertura Caballero. Zona de dunqueo para Crespi. Esquina Kinen para 3. Corto el lanzamiento. Rebote de Martínez. A jugar de Mandoá. Romberg. A la esquina. Se presenta en la zona pintada Martínez. Muy bien la finta. Lástima no pudo convertir. Rebote de Caballero. Malo el pase. 3-3. Recupera otra vez Obra Tenis Club. Crespi. Salida con una linda faja. Pase de Capucha. Kinen. Eje de cancha. Kosiarski. Para 3. A pie firme no pudo. Rebote ofensivo de Gonzalo. Hay falta. Sí, del número 12 Galastegui. Habrán 2 lanzamientos para Gonzalo. A falta de 7-6 para finalizar este encuentro. Se va a preparar para el primero de los 2. Kinen se levanta. Corto con el lanzamiento. Va a tener Gonzalo uno más. Línea de tiros libres. Sube y hay cambios. Se ingresa Alejo González Roa, descansa Cuchu Crespi en el local. A reponer Tamanduá. Defiende bien arriba el conjunto de Oberá. Presiona el balón. Prier, cruce mitad de cancha y falta. Sí, en la salida del número 12 Cabral, es la segunda para él. 1TC, que ya tiene 3 colectivas en este cuarto. A reponer desde lateral el conjunto visitante. Galastegui, Fer con el lanzamiento. Todo red. Vale 2. Y ya ataca Oberá Tennis Club. No jugó los 3 cuartos anteriores Galastegui. Defiende en zona Tamanduá. Desde la esquina Cabral para 3. Largo rebote de Fernando. Y ya ataca Romberg en el conjunto visitante. Sí, fue el primer punto de Galastegui también. Como decía Franco, no tuvo participación en los primeros 3 cuartos.
Se ve también con una posible lesión, ¿no? Debe tener ahí en su pierna izquierda. El balón se va por el lateral, el último en tocar es un jugador de Oberá, por eso va a reponer. Tamanduá, otra vez Galastegui, camina por el canasto, no podía convertir. Rebote de Kinen, a correr, Oberá tiene club. Caballero, Kinen, la descarga al perímetro, esquina, Cabral, eje de cancha, Kosiarki. Máximo, apertura. Gonzalo roba para tres, ¡tarret! Bombazo, a mover la arboleda. Tres puntos más para Oberá. Segundo triple para Alejo González Roa. Siete puntos, perdón, ocho ya para él. Romberg cruza mitad de cancha. Defendido por González Roa. Se frena. Quiso pasar. Defendió muy bien Oberá. Recupera el balón en el conjunto celeste. A la esquina González Roa. Cabral. Ya hasta lenta la transición defensiva del conjunto visitante. Kosiarki para tres, largo. Rebote de Kinen. Gonzalo Roa para tres, corto, debajo del canasto, es una pintada. Caballero gira, suma otro dos puntos, Oso, otro dos puntos para Oberá. Sí, gran giro de Hernán Caballero ahí convirtiendo dos puntos, 23 para él, goleador del partido. Eje de cancha, finta, Martínez, la descarga, Prier, Enzo para tres, entra y sale, rebote de Kinen, Gonzalo Roa, cruce mitad de cancha. Y a jugar Oberá Tennis Club. Cabral. Para tres. A pie firme. Largo. Rebote de Caballero. Exacto ya el equipo visitante. Penetra Kosiarki a la esquina Caballero. Otra vez para tres. Corto con el lanzamiento. Rebote bien arriba de Walter. Y hay falta previo al lanzamiento. Claramente sin la intención de lastimar. Saluda Galastegui, el infractor. Hay dos. Sí, gran rebote allí de Chico Cabral ante la experiencia de Gallastegui. Dos lanzamientos para el pibe, ¿no? Celeste. Se levanta Walter. Ahora sí convierte in. Suma uno más. Llega a 90 para Tennis Club. Se prepara por uno más, Cabral. Ahora sí. También adentro. Y ya ataca el conjunto visitante. Seis puntos para Walter en la noche. Corta muy bien línea de pase. Casi recupera Oberá. Al suelo Medina. Galastegui. El balón en juego. Esquina Medina. Penetra por línea de fondo y falta. Sí. Habrán dos tiros para el jugador Medina. A falta de 4.33 para finalizar el partido. Gran ventaja 91-38 para el celeste. Se levanta Medina, in, convierte. Va a tener igual la chance uno más para descontar. Se levanta. Todo red. 40, Tamanduá, 91 para Oberá Tennis Club. Caballero, finta. Kosiarki, otra vez Caballero, finta, otra vez Kosiarki. Máximo, apertura Cabral. Walter, eje de cancha. Crespi, a la esquina Caballero. Kosiarki, máximo, penetra, rompe línea defensiva, eje de cancha y falta. Sí, buena penetración de Máximo contra... Le sacaba la falta, ¿no?, al jugador de Tamandúa. Mientras descansa Hernando Socaballero, de gran partido esta noche. 23 puntos para, como decíamos, goleador de la noche. Mientras habrá lanzamientos para Kosiarki. Máximo con el primero. In, convierte. Sumarlo uno más. Se va a preparar para el segundo. Nos mira el juez, se ríe. Con ganas de salir en cámara. Se levanta para el segundo también adentro. Y ya repuso el equipo visitante. Cruza mitad de cancha, Romberg. Prier, eje de cancha. Martínez, de mano para Romberg. Agustín, defendido por Kosiarki. Cambio de dirección. Rompe línea defensiva, la bandejita. ¿Vale el doble? Y también hay falta. Sí, muy buena mano a mano allí de Romberg. 8 puntos ya para él, sacando la falta a Kosiarki. Ya está en penalización OTC. Descansa justamente Máximo. Entra por él el jugador Cuchu Crespi. 3.58 para que finalice el juego. Libre de bonificación. Se va a preparar Agus
para intentar sumar uno más. Lanzamiento largo. Rebote de Crespi. Ataca Obrac. Labucas. Perímetro. González Roa para tres. Corto. Llega al rebote Labucas. Se va a preparar para tres el zurdo. Entra y sale el lanzamiento. No pudo ser. Corre y sale rápido Martínez. Muy bien la bandejita. Suma otro dos más. El experimentado jugador de Tamanduá. Debajo del canasto Cabral, el lanzamiento cortito en la zona pintada. Dos puntos más para Oberá. Romper cruza mitad de cancha. A la esquina. Extra pase. Galastey. Stop. Para tres. Bombazo. Todo. Red. A mover la arboleda. Fernando. Se reía ahí Galastey. Primer triple también para él. Cinco puntos para el jugador del oso. Mientras cometía la falta justamente el número 12. Ahora dos lanzamientos para el zurdo Valentín Labucas. Se va a preparar Labucas para el primero de los dos. Fue la tercera personal para Galastegui. Valentín con el libre. Sube in, un todo red. Va a tener un lanzamiento más. Mano zurda, línea de tiros libres, se levanta Labucas, entra y sale el balón. Rebote de Martínez, salida larga con Medina. Hay falta. Sí, en la penetración de Medina. La falta fue del número 5, Labucas. Segunda ya para él. Ahora lanzamientos para el número 8, que es el goleador de su equipo, con 13 puntos, bien secundado por Martínez con 12. Trabado el último pasaje del juego. Se levanta Medina con el primero de los dos. No pudo convertir. Va a tener la chance de uno más igual. Ahora sí convierte. Ya puso el balón en juego el conjunto local. Labucas. Eje de cancha Crespi. Cambia de dirección. Labucas. Finta. Penetra hasta arriba. No podía convertir. Rebote de Martínez. Y a correr Tamanduá. Prier. Apertura. Debajo del canasto Martínez. Toda la experiencia. Saca lanzamiento. No podía convertir. Ataca Obrá. Cabral. La bandejita. Corto. Hay falta. Sí, con la penetración de Cabral. La falta fue del número 7, Romberg. Cuarta ya para él en la noche. Se levanta Walter. In el primero convierte. 97 para Obrera, 48 para Tamanduá. 2.31 para que finalice el juego. El segundo para Cabral. También adentro. Y ya ataca el conjunto visitante y falta. Fue el punto número 10 para el pibe Celestes. Mientras había una falta en la salida, habrá lanzamientos para Romberg, convirtiendo su primer libre. Y en el primero se prepara para el segundo, camina por el canasto, no pudo ser. Ataca Obrera Tennis Club, ataca el Celeste. Cambia dirección a la esquina Cabral. Crespi, Kinen, Labucas, penetra Valentín. Cabral a pie firme, para tres, entra y sale el balón. Corrige Crespi. Hay dos puntos. Sí, en lo que pudo ser ese triple, pero corregía. Finalmente fueron dos para Cuchu Crespi. Llega a 100 ya el conjunto local. Recupera la bola Obrera Tennis Club. Gonzalo hasta arriba a volcarla. Y ya se divierte el local. 102 para Obrera, 49 para Tamanduá. Ahorita con todo el banco de suplentes en esa volcada de Gonzalo Kinen. Que recupera casi otra vez el balón. Ataca el oso. A jugar Tamanduá. Martínez, apertura. Medina, Franco para tres. Corto. Rebote de Crespi. 4-3. Corta muy bien hacia el canasto Cabral. La bandejita pasada. Suma dos más contra tablero. Buena defensa de Labucas. El balón se va por línea de fondo. A reponer Tamanduá.
Prior cruza mitad de cancha. Ataca el conjunto visitante. Corta y se presenta. Muy bien. Hay falta. Sí, falta del número 12, Cabral. Es la tercera ya para el pibe celeste. Habrán lanzamientos para Medina. Bien, Franco va a tener dos lanzamientos libres. Se levanta con el primero. Camina el balón por el canasto, no pudo ser. Va a tener la chance de uno más. Sube. In. Ahora sí convierte. A reponer. Y a atacar una posición más. El conjunto de Verá. La Bucas de Costa. Costa corto en la bandejita. Hay falta. Sí, de Martínez que metía la mano. Es la tercera para él. Nuevamente en zona de libres el jugador La Bucas. Valentín con el primero. In, convierte. Se prepara para uno más. Sube, también convierte. Ya repuso. Tamandúa. Un minuto, 8 segundos para que finalice el juego. Galastegui. Medina. Sigue Medina, de mano con Prier. Enzo. Defendido por Cabral. Galastegui, Fer para tres. Corto lanzamiento. A reponer. Ah, no, la bola es para Tamandúa. Se apuró a controlar la pelota Walter. Por eso él, el último en tocarla. Balón ahora para Tamandúa. Mientras se acerca uno de los jueces a la mesa de control. Sí, mientras tanto, gran ventaja de Otecelo, que será la clasificación a las semifinales. Decimos los goleadores del partido. Hernán Oso Caballero con 23 puntos en su score. Bien acompañado por Maxi Acevedo con 16. Y el lado de la visita, Franco Medina se anotó con 15. Acompañado también con Martínez con 12 tantos. ¿Quién espera por la victoria de Oberá? Espera a Tirica, el otro conjunto del Dorado, que ya había hecho lo suyo ante AEMO al barrer la serie por 2-0. Y la otra llave de semis esperan o están Tokio y el último campeón siglo XXI. Muy linda esa semifinal, ya te digo, ¿eh? Y agendate para poder disfrutarla. González Roa, la carrera para tres. Corto el lanzamiento. A reponer, 43 segundos finales. Balón en juego para Tamandúa. Romberg. Galastegui con el balón. Apertura. Medina. Sigue Medina. Poste en medio para Fer. Saca el lanzamiento. Camina por el canasto, no pudo convertir. Rebote de la Bucas. A jugar Verá. Valentín la descarga muy bien para Crespi. Debajo del canasto suma dos más Cuchu. Última posesión. Medina. Eurostep excelente. La bandejita, mano zurda. Golón del jugador de Tamandúa. Última posesión del juego. González Roa. Penetra, la descarga. Cabral para tres. Corto, rebote ofensivo de Crespi. Otra vez Walter, otra vez para tres. Corto, debajo del canasto Crespi. Camina el balón por el aro. Y así termina este partidazo aquí en el Luis Augusto Derna. Gran victoria de OTC, 108 para los locales, 54-54 para Tamandúa del Dorado, que se queda en esta instancia de cuarto de final. Como decíamos, el Celeste ya ingresando a la semi, donde espera Tirica. Entonces, goleadores de partido, Franco. Hernán Oso Caballero con 23, bien acompañado por Acevedo con 16. Y en la visita, gran partido para Franco Medina con 15 puntos y Martínez con 14. Muchas gracias, Ariel. Esto ha sido todo. Victoria y también acceso a la semifinal del prefederal para el local, para el Obrá Tennis Club. Será hasta la próxima. La producción de Obrá Inside, quien les habla, Franco Delgado, y me acompañó esta noche Ariel Cayus. Muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado de la transmisión. Será hasta entonces. Chau, chau. We'll be right back.